El régimen de Daniel Ortega encarceló y expulsó del país a un adolescente de 17 años, después que hiciera una publicación en Facebook recordando a las víctimas durante la rebelión de abril del 2018. El adolescente fue detenido el 19 de abril, y cuando su madre, quien reside en Costa Rica, llegó a pedir información sobre él, le ofrecieron liberarlo con la condición de que no volviera al país. El joven, sobrino del excarcelado y desterrado político Armando Robles Alanís, ya vivía en Costa Rica con su mamá y estaba de vacaciones en el municipio El Morrito de Río San Juan. Al menos 39 nicaragüenses, entre opositores, feligreses católicos y periodistas, fueron detenidos en Nicaragua por la Policía Nacional en lo que va de abril, según un informe preliminar divulgado por el Monitoreo Azul y Blanco. El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la Universidad Adventista de Nicaragua, UNADENIC, la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua, UNN, y la Fundación Pro Universidad Metropolitana, UNIMED, a las que acusó de no cumplir con su oferta académica con los elementos mínimos requeridos por el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Gobernación indicó que los bienes de estas universidades pasarán al Estado y los estudiantes se reubicarán en casas de estudios adscritas al CNU. Este año ya fueron eliminadas la Universidad Panamericana de Nicaragua, la Universidad del Pacífico, Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua y la Universidad Juan Pablo II. Con la anulación de estas universidades privadas, ya son 3.323 las organizaciones canceladas por el régimen desde 2018, según un conteo de Confidencial. La Sociedad Interamericana de Prensa SIP acusó este martes al régimen orteguista de intensificar sus ataques contra la libertad de prensa y de expresión, incluido la expulsión y desnacionalización de periodistas, el cierre de medios y la censura. En el informe de su reunión de medio año, la SIP destacó una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen sandinista, además de los ataques contra la libertad de prensa y de expresión, la detención y expulsión de presos políticos, la cancelación de organizaciones no gubernamentales, el robo de propiedades y la censura. Entre los periodistas afectados figuran el director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro, Wilfredo Miranda, periodista de Divergentes, Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias, Luis Galeano de Café con Voz, Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga, Patricia Orozco de Onda Local, Álvaro Navarro de Artículo 66, David Quintana de Boletín Ecológico y Aníbal Toruño de Radio Darío. Nicaragua exportará a China sin aranceles a partir del próximo 1 de mayo productos como la carne de res, marisco y textiles, según una directiva aprobada por el Consejo de Estado del país asiático. La decisión se enmarca en el acuerdo de cosecha temprana firmado entre Managua y Pekín en julio pasado y considerado la antesala del establecimiento de un tratado de libre comercio entre ambos países. Por su parte, China podrá exportar a Nicaragua sin aranceles, insecticidas, herbicidas, plásticos y materias primas para la producción de textiles y juguetes, entre otros productos. Nicaragua restableció relaciones con China en diciembre del 2021, después de romper con Taiwán, que era uno de sus mejores socios económicos y cooperantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes su candidatura a la reelección presidencial en las elecciones del 2024. Biden se presentó ante el pueblo estadounidense como la mejor opción para evitar que Estados Unidos, según él, regrese a la oscuridad de los días del expresidente Donald Trump, que estuvo en el cargo entre 2017 y 2021, y quien sigue siendo el favorito para representar al Partido Republicano en 2024, pese a estar imputado en una causa penal en Nueva York. Biden se postuló a las elecciones del 2020 con la promesa de unir a una sociedad profundamente dividida y salvar el alma de la nación, y en esta ocasión su mensaje es terminar el trabajo que empezó con la vicepresidente Kamala Harris, quien repetirá como su compañera de fórmula. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube.
Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.